Creo que era más o menos lo que, me, lo que me esperaba, como eso de poder aplicar ingeniería en cualquier rubro. digamos. Les damos la bienvenida a la tercera temporada de Fincast, un ciclo sobre mujeres egresadas de la Facultad de Ingeniería. Hola, soy Kiara y estoy con Gabriela Artecona. Que es ingeniera de producción especializada en mejora continua. Trabaja como analista de gestión y operaciones en Lautec y además es docente de física. Bienvenida. Muchas gracias, Gabriela. Te queríamos preguntar, para empezar, Gabriela, un poco cómo, cómo es tu trabajo como ingeniera de producción en, en el día a día. ¿Qué es lo que haces? Bueno, yo actualmente trabajo en el área de gestión de operaciones de la Universidad Tecnológica. Ahí abarcamos diferentes frentes, estamos con la parte de infraestructura de Ilicia y colaboro un poco con la parte de gestión de proyectos, colaboro también con la parte de gestión de mantenimiento, un poco implementando mejoras, aportando a la parte que la que es la gestión de los sistemas, el sistema de gestión de documentación y demás, variado. Sí, 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 diferentes cosas cómo, cómo estudia día a día un martes o un miércoles de, de cualquier semana muy distinto me imagino sí sí distinto <laughs> eh, trabajo principalmente en oficina eso de lunes a viernes y después también estoy como docente de ciencias experimentales en una utu sos docente de utu con estudiantes de adolescentes o, o más sí chico? con chiquilines adolescentes entre 13, 15 años. ¿Y en tu trabajo en low-tech con quién interactúas? ¿Hay otras ingenieras o ingenieros de producción? De producción no, pero trabajo con un ingeniero industrial, que es mi jefe, y con tres arquitectas que están en la parte más de infraestructura edilicia. ¿Cómo conectas tu trabajo del día a día con lo que fue la carrera? ¿Hay algún curso, algún proyecto o alguna etapa que, en la que sientas que, que, bueno, que lo conectas con tu cotidianidad ahora? O? Lo que tiene la carrera de ingeniería de producción es como que es muy transversal y te da como herramientas de distintos lados, este, más allá de la parte como del, del núcleo común de, de ingeniería. Este, y todo la, lo que es la parte como más de gestión, de gestión de calidad y eso lo aplico de forma transversal, en, lo he aplicado en cualquiera de mis trabajos. Y bueno, después también toda la parte de que más de optimización de procesos y demás también. Mucha gestión. Sí, sí, como eh, que ingeniería de producción un poco mezcla eh, gestión con la parte dura, digamos, lo duro y lo blando ahí. Tuviste una generación un poco particular en facultad porque fuiste de las primeras, ¿no? Cuando entraste recién estaba empezando, ¿cómo fue eso? Sí, sí, sí. En 2011 cuando entré a facultad y junto con mis compañeros era la, cuando empezabas o sea, se ponía, se daba el alta de, de, para anotarse a la carrera de producción. Así que no teníamos antecedentes de cómo era ni de cómo iba a ser. Los que nos anotamos ese año nos tiramos a la agua. Ah, y estuvo bueno. Eh, estuvo buena la experiencia de, de cómo ir aprendiendo también de esto de crear una carrera nueva, de, de que íbamos este, todos juntos, como aprendiendo también de, de qué es ser un ingeniero de producción. Era lo, lo que te esperabas. Si, si pensás en aquella Gabriela de 2011, anotándose a la carrera, lo que haces hoy. ¿Tiene que ver un poco con tu expectativa o fue por otro lado? Sí, no, bastante sí. Y, y también ver como el potencial y las distintas, los distintos lugares en los que puedes desempeñar la ingeniería de producción, tanto de producción de bienes como de servicios, eh, creo que era más o menos lo que, me, lo que me esperaba, como eso de poder aplicar ingeniería en cualquier rubro. Digamos. Está buenísimo, me encantó aplicar ingeniería en cualquier rubro. Y, ¿Cómo fue tu, tu salida al mercado laboral como ingeniera de producción o como estudiante? No sé cómo empezaste. Bien, eh, sí, más o menos en tercero de, de facultad, ahí cuando empezamos con las materias específicas, ahí se empezó a dar eso de que... Bueno, hay que empezar a, a, a trabajar o a insertarse en el mercado laboral. Y está para sorpresa, en realidad creo que también de todos los que estábamos. No fue tan difícil, este, a pesar de que era una carrera totalmente desconocida y en cualquier entrevista nadie sabía lo que era. Particularmente mi primer trabajo fue en la, en la parte de gestión de calidad y de implementación de sistemas con la 9001. Y, pero está, tenía otros compañeros también que se insertaron en logística y. Fue como que se fue dando naturalmente el tema de insertarse laboralmente en una carrera nueva y de a poquito fue empezando a aparecer en, en los llamados. O sea, obviamente sigue, sigue el camino de darse a conocer la carrera, pero se ha avanzado bastante en estos años. ¿Y fuiste directo de gestión de calidad lo que estás haciendo ahora? O tuviste no, algún... eh, o sea, después pasé, de, estuve varios años en el área de procesos de, de PharmaShop, eh, también estuve en, en logística, fue probando diferentes diferentes áreas en las que desempeñar, que eso está bueno también. ¿Cómo fue tu, tu experiencia sobre el tramo final de la carrera, con el trabajo final? El tramo final, o sea, fue cansador porque es cuando a uno se le junta que está trabajando, que ya empezó a trabajar y también está ahí como queriendo terminar la carrera, pero... Lo... Tengo muy buenos recuerdos, principalmente con lo que respecta al proyecto de grado. Éramos tres compañeros amigos, que se generó un, un buen grupo y la posibilidad de hacer un proyecto de grado que algo, de algo que nos interesaba. Particularmente fue de gestión de inventario de insumos médicos especializados. Este, y tomamos como caso de estudio el Hospital de Clínicas. Entonces, ya pudimos como ver eh, la, que a veces, fal, a veces en facultad uno no ve tanto en casos prácticos y concretos, y ya pudimos ir al hospital de clínicas, entrevistar gente, bueno, hacer toda la parte, la parte de investigación y después el proyecto en sí que está más enfocado en, en, la, en la rama de investigación de operaciones, digamos, y hacer un modelado matemático y demás, pero la experiencia fue como muy enriquecedora como para darle el cierre a, a terminar la carrera pero vos seguís vinculada con facultad, ¿no? Sí, seguí, sigo vinculada y seguí vinculada porque este, integro la comisión de carrera este, como orden de egresados. Este, no había egresados en su momento <laughs> y cuando empezaron a aparecer los primeros, surgió formar parte de la comisión. Y ¿Te animás a, a contarnos un poco más sobre tu experiencia también como docente que mencionabas hace un ratito? ¿Tiene que ver con, con lo que fuiste estudiando en la carrera y con lo que haces también como analista de gestión y operaciones? o...? ¿Va por otro lado? O sea, va por otro lado, pero un poco todo tiene que ver siempre. Eh, ta, o sea, la formación acá de, en lo que respecta a física, matemática y demás. Siempre me interesó un poco como poder desempeñar también le, le, la parte de docencia y enseñanza. Y participé de un programa que se llama Enseña Uruguay, que, que lo que hace es eh, jóvenes profesionales o estudiantes eh, de, de profesorado que puedan insertarse a dar clases en en lugares de contexto vulnerable durante dos años. Y me metí ahí un poco por ese interés que tenía y como la formación de, de la facultad me lo permitía. Y ahí tu, tuve mi primera experiencia, esos dos años. Ta, me, me sentí cómoda, me gustó y después seguí. Y ahora seguís con las dos cosas. Y ahora sigo con las dos cosas. Tengo pocos grupos, pero por ahora sigo con, la, con las dos cosas. Y se relacionan y se aportan de distinta manera. ¿Cómo fue un poco tu, tu experiencia como... Estudiante y ahora ingeniera de producción mujer en, en la carrera, en el mercado laboral, con, con un título también nuevo. ¿Cómo, ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viviste? Bueno, te, lo que te contaba esto de ser como la primer eh, generación y de entrar como de cero eh, a una carrera que no tenía ningún como ninguna etiqueta previa, digamos. Que eso estaba bueno también porque era como todo por construir, y en ningún momento sentí, bueno, que decir, ah, esta carrera es, 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 es para mujeres, es para varones, es. Claro. Como que eso no, no, no estaba y eso estuvo bueno, o sea, no debería estar en ninguna carrera, pero particularmente en esta que es nueva, se dio de esa manera. Y yo me sentí muy cómoda en, eh, o sea, en el transcurso de la facultad y particularmente en mis trabajos también. Quizás, obviamente, alguna vez, también, bueno, el hecho de, de ser una carrera nueva y sumado a ser mujer, a veces uno siente que tiene como que demostrar más, que tal, eso como cosas que traemos, <laughs> capaz que, que deberíamos como de a poco ir liberándonos pero tuve en general muy buenas experiencias. ¿Hay algo que extrañes de esta facultad donde estamos ahora? Bueno, o sea, hoy cuando, cuando entraba, que no venía hace un tiempo, es como que reviví todo, o sea, particularmente, o sea, la viví como una etapa que la recuerdo siempre como algo, como positiva, desde, desde todo punto de vista, eh, y particularmente desde el punto de vista de, de, del compartir con personas. Bueno, el hecho de, bueno, acá que estamos en las bandejas, de juntarnos a, a estudiar en la biblioteca, en las bandejas, todo el, el compartir de, desde el aprendizaje de esos cinco años, o sea, más de cinco, como siete, ocho, como que es lo que, lo que más me quedó. Y sí, a veces uno extraña o sea, y dice, ay, quiero volver a la época de facultad. trabajas mucho en equipo ahora? En... Sí, sí, o sea, en todas mis experiencias laborales eh, trabajé como, en, fue más trabajo en equipo que otra cosa. Este, y sentí que el, eh, la facultad, y particularmente eh, Ingeniería de Producción, ten, tenía como varias asignaturas, varios trabajos. Que eh, los últimos años era, era como bastante permanente el tema de trabajar en equipo. Eh, y tan, en ese sentido sentí como me sentí preparada para eso. ¿Qué te llevó a querer profundizar un poco más en esto de mejora continua? ¿Fue por lo laboral? ¿Cómo, cómo vino ese interés? Terminando la carrera y viendo como, cuáles eran también las posibilidades de. De ingeniero de producción, de, de enfocarse más en la parte logística o en procesos o en producción mismo. A mí me interesaba mucho la parte de procesos, ya había trabajado en eso. Y en eso de, de, también de mi interés, bueno, de la trans, transversalizar un poco la ingeniería y aplicarla en, en cualquier ámbito, entendí que como la gestión de procesos, es la mejora continua, este, era un buen camino para, para ir por ahí. Si tuvieras que darle algún consejo o compartir alguna reflexión, con una joven o un joven adolescente que está pensando en estudiar ingeniería de producción o que no sabe bien qué es, porque todavía es un poco nueva la carrera, ¿qué, qué le dirías? Le diría que si le interesa la ingeniería en sí misma, como siempre a todos los que estudiamos ingeniería decimos, Ay, me va bien en matemática o cuando estábamos en el liceo, bueno, me va bien en matemática o en ingeniería, me va bien en física. Bueno, que si le pasa eso, pero además también este, tiene como un. Un foco de que le gusta la Está permanente pensando la permanentemente pensando en las mejoras, mejorar procesos, solucionar problemas, este, tener como esa visión más de gestión, que ingeniería de producción reúne esas cosas. La carrera tiene un potencial tremendo para crecer, que hay inserción laboral. Este, a pesar de ser los primeros, eh, la primera generación, este, todos eh, compañeros y demás, por suerte, han, han conseguido trabajo. Y bueno, que disfruten, o sea, el principal consejo es que disfruten de. de como de, de estos años de facultad, este, que la carrera es linda, eh, que les va a aportar en, en todo aspecto, y, y que, ta, que intenten eso de formar grupo, que eso después les queda, más allá del título. Bien, muchas gracias. Gracias a ti.